¿Quieres sacarte el permiso de conducir? Pues ahora es tu oportunidad. Permisos de moto, coche, camión, cursos CAP en formación inicial y continua. Además, también tenemos cursos de manipulador de alimentos y prácticas de reciclaje. Y si necesitas un seguro, tenemos seguros de auto, moto, ciclomotor, vida, hogar, responsabilidad civil, comercios, con la agente auxiliar Elvira Guardia de la Corriduría de Seguros Rodríguez y Alconchel. Trabajamos con las mejores aseguradoras del mercado y con los mejores precios. Estamos en la Avenida Andalucía, local 24A, edificio Castillejos. Teléfonos 956-6275-71, 660-840555 y 675-930933. Pásate y te informamos sin compromiso en tu autoescuela de confianza. Autoescuela Cárdenas te ofrece Tarifa Noticias. Saludos, buenas noches y bienvenidos a nuestro Tarifa Noticias de hoy. Comenzamos en este martes 18 de agosto ofreciéndoles, como siempre, un avance en nuestros titulares de cabecera. Dentro titulares. Los socorristas tarifeños salvan la vida a 4 personas en tan solo una jornada de actividad. Fue el pasado 15 de agosto y los rescates acuáticos suman ya 16 en el transcurso de este mes. La parlamentaria Ana Mestre se hace eco de las demandas del Gobierno y pide a la Junta que dé servicios de calidad a la población. El alcalde ha matizado que el éxito del turismo supone un lastre para municipios de menos de 20.000 habitantes. Tarifa Arte 2015 desvela los nombres del jurado que seleccionará las 60 obras finalistas de este certamen pictórico internacional. El próximo día 30 de agosto se cierra el plazo de presentación, pudiéndose firmar hasta 3 trabajos por participante. Pues comenzamos. El éxito turístico tiene consecuencias que repercuten en los servicios públicos, en la calidad de los mismos. Así lo entiende el propio alcalde, quien ha denunciado hoy públicamente la situación de soledad que soporta Tarifa a la hora de hacer frente a los muy necesarios recursos humanos y materiales en plena temporada turística. El Gobierno local reclama el apoyo de administraciones superiores y recuerda a la Junta de Andalucía que 5 municipios gaditanos pueden ser reconocidos como municipios turísticos para ser apoyados financieramente. Han recabado así el apoyo del Partido Popular, cuya parlamentaria Ana Mestre ha estado hoy en Tarifa para anunciar que harán propuestas formales y lo llevarán a debate. Tarifa es municipio menor de 20.000 habitantes, pero en verano quintuplica su población. Los servicios públicos de limpieza viaria y en playas, la seguridad ciudadana, los servicios de información y la oferta de ocio y cultura deben ajustarse a la población temporal, pero esto cuesta y mucho. Así lo ha dicho hoy el alcalde. En Tarifa, al igual que en otros municipios, cuando enfrentamos una temporada turística, tenemos una planificación que este año, igual que otras veces puede pasar, pero este año de una forma especial se nos queda corta, en el sentido de que tenemos un gran éxito de cara al mercado turístico, tenemos una afluencia masiva de turistas y de visitantes, y ya cada vez una temporada más amplia, todos los meses del verano y mucho más, y eso nos hace pensar seriamente sobre las circunstancias que recaen en municipios como el nuestro, en el cual con el impuesto de una población de derecho tenemos que dar servicios públicos no solamente a nuestra población, sino una cantidad enorme de personas que nos visitan y que son demandantes claros de servicios públicos y de servicios de calidad, puesto que también lógicamente se cuestiona y se va a las ciudades y a los destinos turísticos que tienen mejor respuesta administrativa de estos servicios públicos. Estamos compitiendo con otros municipios, por supuesto, y por lo tanto nuestro máximo interés es dar estos servicios públicos de calidad a todo el mundo.
Tarifa, con un territorio de más de 400 kilómetros cuadrados y 40 kilómetros de litoral, es por su dimensión un obstáculo añadido. Dice el alcalde que hace años se vive con extrema soledad la manera de hacer frente a las muchas necesidades. El Ayuntamiento de Tarifa tiene que poner sus servicios básicos, la seguridad ciudadana, la limpieza, el cuidado de las playas y especialmente el dispositivo de seguridad y salvamento de las playas y la limpieza de las playas. Tenemos que dar una oferta cultural de ocio, tenemos que dar servicios de información turística y de promoción turística a todas las personas que nos visitan y otros muchos servicios que seguramente se me pueden olvidar, que son servicios básicos de los cuales depende que nuestro destino turístico sea calificado de un destino turístico de calidad y que sea percibido así por todos los visitantes que vienen a Tarifa y que, por supuesto, quieran volver a Tarifa. Y a la hora de enfrentarnos con ello, pues tenemos este déficit económico de que, lógicamente, tenemos que hacerlo en extrema soledad el Ayuntamiento con sus contribuyentes, que son los que conforman el presupuesto municipal, y nada más. A la altura de hoy, la ley de turismo está promulgada, pero no hay ninguna respuesta de la Administración para cooperar y para ayudar a los municipios turísticos a poder ofrecer estos servicios públicos de calidad. Y eso es lo que yo reclamo aquí como alcalde de Tarifa, y pienso y tengo la seguridad que el apoyo del Grupo Parlamentario del Partido Popular va a ser fundamental para que en este momento iniciemos una etapa clara de reivindicación hacia la comunidad autónoma para que nos ayude y para que dé una respuesta eficiente a esta realidad que hemos planteado en un principio. Tarifa necesita servicios públicos de calidad en todos los aspectos y solamente podemos hacerlo si hay algunas administraciones que nos apoyan y que nos ayudan. Exigen así una respuesta a la Junta de Andalucía, Administración que promulgó la excelencia turística con nombramientos puntuales a 5 municipios gaditanos. El decreto de la Junta aprobado en su día legislaba la ayuda financiera para hacer frente a situaciones como las del verano tarifeño, con más población de la que puede soportar. A la hora de poner los activos a trabajar, de hacer las inversiones y aportar los dineros en nuestros presupuestos, nos damos cuenta que los ayuntamientos seguimos solo en esta tarea y ya llega el momento de que la comunidad autónoma se implique. Esta es la apuesta que hacemos desde Tarifa y desde el Partido Popular, y creemos que el hacerlo en nuestra ciudad y en una temporada que está de alguna forma siendo histórica en todas las estadísticas de crecimiento, de ocupación hotelera, de creación de puestos de trabajo, nos hace ver que el éxito de nuestro destino turístico no nos va a hacer de ninguna forma ocultar esa realidad, que es que para que este éxito se mantenga y en criterio de sostenibilidad y de calidad se necesita inversiones públicas, ayuda a los ayuntamientos que hasta la presente no la hemos tenido ni la tenemos, pero que la tenemos que reivindicar y que la pedimos a la Junta de Andalucía. Y miren, nosotros lamentamos en el día de hoy, por tanto, el silencio de los alcaldes socialistas que dirigen ciudades con costa, y también lamentamos enormemente cómo el Gobierno de Susana Díaz machaca de manera constante a las entidades locales, a los ayuntamientos. Se une la congelación de la Patrica, los recortes en las transferencias condicionadas para llevar a cabo servicios hacia los ciudadanos a través del Plan de Cooperación Municipal, 4 años sin ayudas para los equipamientos de las playas de nuestro litoral. Se unen 3 años sin que los municipios turísticos tengan apoyo y respaldo y aliento del Gobierno andaluz. Y, por tanto, en el día de hoy lamentamos que este verano vuelvan a ser el Ayuntamiento de Tarifa y los ayuntamientos valorados como municipios turísticos en solitario los que enfrenten un buen verano, porque, como decía el alcalde, está siendo un buen verano. Y esto se traduce en empleo, lógicamente, y en oportunidades. El Partido Popular anuncia que presentará una proposición no de ley para pedir a la Junta que desarrolle los convenios necesarios para afrontar necesidades. La parlamentaria Ana Mestre se ha hecho acompañar también hoy de los diputados Ernesto Martín e Inmaculada Olivero para denunciar sectarismo y reclamar la ayuda merecida. El Gobierno andaluz tuvo muchos titulares en torno a esta apuesta con la ley del turismo y con esta apuesta por los municipios turísticos. Creemos que, lógicamente, tiene que seguir dando ejemplo y seguir
retratándose en el día a día, poniendo en marcha de nuevo estas ayudas a estos ayuntamientos que tanto lo necesitan. Aquí estará el Partido Popular para iniciar este debate una vez más en la Cámara, pero también espero que estén el resto de los grupos políticos apoyando una iniciativa de estas características del Partido Popular, porque apoyar esta iniciativa será apoyar al empleo y será apoyar al turismo de calidad en nuestra tierra. Los responsables del PP han vuelto a repetir hoy que el turismo es una industria y como tal deben de ser competitiva. La primera quincena del mes de agosto ha puesto de relieve la capacidad de respuesta del dispositivo de salvamento y socorrismo en playas. El balance se hace público hoy y arroja datos tan significativos como los 16 rescates acuáticos que tuvieron que hacer los efectivos tarifeños en distintas zonas de nuestro litoral. El responsable de Protección Civil en el municipio, Juan Carlos Rajel, ha relatado hoy cómo fue de intensa la jornada del sábado día 15. Los efectivos participaron en la reanimación de una parada cardiorrespiratoria. Fue complicado, pero salvaron la vida a un hombre de más de 40 años. Horas antes, en Alanterra, pudieron sacar del agua a un padre y su hijo. No menos complicada, pero también exitosa, fue la coordinada evacuación de una persona con un golpe severo en la cabeza. Se necesitó de un helicóptero del 061. Lo contamos ahora a continuación en esta noticia. Es una intervención de los efectivos de salvamento y seguridad en playas. Los tarifeños están respondiendo a los envites del mes de agosto y lo hacen con éxito. Juan Carlos Rajel ha relatado hoy sobre las complicadas situaciones vividas recientemente en las playas de Alanterra y de Valdevaqueros. Hemos tenido, hace el día 15 concretamente, en la mañana tuvimos un rescate en la zona de Alanterra con dos personas bastante importantes, puesto que un padre y un hijo se metieron en una zona muy complicada, no podían salir y hubo una rápida intervención de los compañeros que le tocaba ese día allí y trabajaban allí, con lo cual le vuelvo a felicitar, fue una intervención muy importante puesto que no salían. Hubo bastante peligro, una alerta bastante importante y bueno, supimos solventarlo bien y es importante. Y justo por la tarde, en la zona de Valdevaquero, resaltar que tuvimos una parada cardiorrespiratoria que fue bastante importante, donde intervenimos toda la coordinación de dispositivo de playa y bueno, logramos, gracias a Dios, a sacar esta persona y fue trasladada directamente con lo que conlleva toda la coordinación y demás con el 061, todo, en fin, lo trasladamos directamente con los medios sanitarios y salió todo muy bien, gracias a Dios, ha sido algo bastante muy positivo. Hemos tenido un total de 16 rescates acuáticos, con lo cual conlleva, fijaros, en 15 días, prácticamente uno por día. Vemos la importancia y el trabajo que se está haciendo a pie de playa y con los compañeros socorristas, lo cual de aquí felicito al dispositivo completo. Pues están realizando un buen trabajo, 16 intervenciones que todas han salido, gracias a Dios, bien, no hemos tenido que lamentar nada. Los rescates acuáticos han sido un total de 16 en tan solo la primera quincena de agosto. Este mes está siendo un reto para los tarifeños que, gracias a la experiencia acumulada ya, responden con éxito a todas las complicaciones. El Gobierno les da las gracias y resalta esta labor. Nuestro dispositivo, que está bien dimensionado y que está suficientemente formado y probado ya de años anteriores, este año se encuentra con un nuevo reto, que es dar servicio a esta cantidad tan enorme de personas que están acudiendo a las playas de Tarifa e incluso con esta gran dificultad lo están haciendo de nota. Está haciendo un dispositivo cualificado, un dispositivo que está dando respuesta adecuada a los retos y a los problemas que se encuentran. Así que valga mi felicitación y, por supuesto, en mi boca la de todos los tarifeños y todos los usuarios de playa, porque es un trabajo dificilísimo, muy complicado y que está saliendo bien con las dificultades que tiene. Y es que los profesionales que integran el dispositivo de salvamento hacen mucho más. En 15 días han tenido que atender a 126 personas con heridas y quemaduras, a 119 con picaduras de insectos y también han dado asistencia por traumatismo a 21 personas y también 15 luxaciones fueron atendidas en los módulos. Los traslados a centros hospitalarios han sido un total de 15, uno por cada día del mes vivido. Y no menos significativas han sido las actuaciones para encontrar a personas extraviadas, hasta 15 bañistas perdidos. Pero entre estos datos del balance de agosto, el primer edil tarifeño ha querido destacar la función informativa que también desarrollan estos hombres y mujeres, que son los representantes de la administración en la playa.
han dado respuesta a 1.067 demandas y han transmitido hasta 350 avisos sobre zonas delimitadas para bañistas o deportes náuticos, entre otros. Todas estas actuaciones hay algunas que son fundamentales y muy importantes, que van también relacionadas al aspecto de lo que son las intervenciones sociales. Hay más de 1.000 intervenciones sociales de solicitud de información de los ciudadanos, que en la playa, pues la única administración que está presente es el ayuntamiento, lógicamente a través de este cuerpo de socorristas y de protección en la playa, y la gente pregunta, la gente quiere tener información y se le está dando, así como cualquier otra circunstancia, como niños extraviados, como servicios a minusválidos. Este año, ampliando la flota de las sillas neumáticas, de los anfibuques, se está haciendo un servicio también muy importante de ayudar a las personas que no tienen movilidad para que utilice nuestras playas. Y en esta información, fundamentalmente, para el régimen del uso de las playas, las zonas dedicadas al baño, las zonas dedicadas a los deportes náuticos, y ahí hay un esfuerzo enorme de dispositivos para intentar poner orden en este tema, que es difícil, es complicado, porque al final se impone la conciencia, la responsabilidad de cada uno de los usuarios, que siempre no es positiva. Al respecto, en esta semana se han realizado actuaciones, ha habido momentos en el cual no era fácil conciliar estos usos porque había personas que no estaban dispuestas a acatarlo, y se ha tenido que actuar, y el dispositivo, lógicamente, con el apoyo de la policía local, se han denunciado varias actuaciones de este tipo. Es importante que sepamos que cuando llega el caso también se tiene que actuar, y que se actúa, pero fundamentalmente yo me quedo con esa cantidad enorme de contactos con los ciudadanos que confían, que conocen a nuestros socorristas y que están, lógicamente, amparados por ellos, disfrutando de nuestras playas. Tarifa, con esta amplitud de playa, con esta afluencia súper masiva de visitantes, podemos seguir diciendo que estamos seguros con el dispositivo que tenemos, que están teniendo resultados muy brillantes en las actuaciones más conocidas y más notorias, como nos ha hablado su responsable, pero que en todas y cada una de ellas tenemos que valorarla y tenemos que decirle a los ciudadanos que estamos bien protegidos, y que, por supuesto, es una inversión económica muy importante que hace el ayuntamiento, y que tenemos que hacerla para mantener ese nivel de seguridad y de calidad en el servicio en nuestras playas. El buen tiempo predominante motiva la afluencia de personas en la costa, y esto se refleja en datos tan relevantes como los ya contados. Seguimos y sigue el calendario marcado por el concurso pictórico Tarifa Arte 2015. De hecho, la organización ya anuncia la composición del jurado virtual sobre el que recaerá la responsabilidad de elegir a las 60 obras finalistas, las que compondrán la muestra de la que saldrán los premios últimos. Hablamos de ello en la siguiente información, recordando también que la fecha tope para presentar trabajos es el día 30 de agosto. Los autores pueden enviar hasta 3 obras, y hasta la fecha se prevé que la participación será similar a la de la edición anterior, cuando fueron presentados casi 200 trabajos. Tarifa Arte tuvo su primera convocatoria hace 2 años. En esta edición del 2015, la promotora, la artista Isabel Romero, se ha acompañado de la Delegación Municipal de Cultura. El ayuntamiento avala y financia así esta iniciativa pictórica, que es un reclamo seguro y que lleva aparejada el nombre de Tarifa. Tiene carácter internacional porque utiliza las redes sociales como soporte primero de convocatoria. Isabel Romero, en esta imagen, junto a la delegada de Cultura, ha anunciado que el jurado virtual ya está elegido. 6 nombres de reconocido prestigio artístico a nivel nacional componen el órgano primero de deliberación: Alberto Piedra, Fermín García, Aurelio López, Luis Serrano, María Rodríguez y Diego Fernández son paisajistas, hiperrealistas, especialistas en técnicas como el pastel, la acuarela o el diseño gráfico. Están avalados para elegir las 60 obras que integran la muestra que acogerá la Cárcel Real una vez superada la primera fase del concurso. De entre ellas saldrán las pinturas ganadoras, premios que oscilarán entre los 400 y los 200 euros. Habrá 3 menciones especiales y un premio homenaje a Abel Márquez. Todos se entregarán el día 6 de octubre.
El investigador e historiador tarifeño Javier Criado Atalaya ha hecho realidad uno de sus últimos objetivos. Llevaba años investigando sobre el convento de los Trinitarios y ahora, gracias a la firma Imagenta, ha conseguido editar su arduo trabajo. Escogió asimismo el interior de San Francisco para la presentación del libro, por estar este templo íntimamente ligado a la Orden de los Trinitarios. El acto no consistió precisamente en dar referencias sobre el contenido de su obra. El autor confirió relatar todo su proceso creativo y de investigación. Dio referencias puntuales de sus principales fuentes documentales y señaló a la gran motivación que Tarifa sigue despertando sobre él. Su libro, El Real Convento de los Trinitarios de la ciudad de Tarifa, ha sido presentado como un inicio y un punto y aparte. Deja así la puerta abierta a futuros procesos de análisis que, a buen seguro, terminarán en estudios pormenorizados a los que nos tiene ya acostumbrado este tarifeño llamado Javier Criado. El entorno, estudiado premeditadamente, evocaba el tema. La presentación del último trabajo de Javier Criado Atalaya se hizo en San Francisco, el templo ligado a la Orden de los Trinitarios. El Real Convento de la Santísima Trinidad de la ciudad de Tarifa, ese es el descriptivo nombre de un libro que es fruto de años de investigación, trabajo y esfuerzo. Gracias a la editorial tarifeña Imagenta, ha conseguido ver la luz. Pues volver a editar un libro en nuestro pueblo es un auténtico placer, más si cabe cuando se trata de un libro de esta categoría y además cuyo autor es un amigo de la infancia, nos conocemos de toda la vida y hemos vivido algunas aventuras juntos. Pero también el placer es doble porque estamos en un trabajo de investigación muy importante, ¿no? Y no ya por el tema, sino porque han sido años de trabajo, muchos años de escudriñar en los archivos, de buscar, de catalogar. Incluso como editor, él no va a hablar de eso, ¿no? Pero yo como editor sé lo que cuesta producir un libro. Yo les diría con toda seguridad que si el precio de este libro tuviera que reflejar lo que le ha costado al autor llegar a escribirlo, viajes, fotocopias, permisos, por supuesto que el precio sería como 10 veces más de lo que ustedes han podido pagar o van a pagar si quieren comprarlo por lo que vale. Javier Criado estuvo acompañado por José Donda Cárdenas, a quienes unen años de afición a la historia y en particular a la de los trinitarios tarifeños. Fue este quien desgranó el intenso currículo de Criado Atalaya, que pasa por hasta 6 libros publicados y numerosísimos trabajos de investigación. El licenciado en Filosofía y Letras, profesor de Geografía e Historia y también doctor, gracias a una tesis que tuvo de Nueva Tarifa como inspiración primera, no quiso hablar de su obra. Cofradía y Hermandad de nuestra ciudad ha escrito varios artículos relacionados con algunas de ellas y fue pregonero en el año 1988 de la Semana Santa tarifeña. Desde su inicio universitario comenzó su labor de indagación de temas religiosos e históricos de Tarifa y de la comarca, fundamentalmente de la Edad Media y Moderna, investigando en los archivos parroquiales, diocesanos, municipales y nacionales, etc., que ha dado como fruto numerosas publicaciones e intervenciones en conferencias, jornadas y congresos. Los trinitarios en sus orígenes, conocidos como Trinitarios Calzados Redentores de Cautivos, gestionaron en Tarifa, desde la Baja Edad Media y hasta 1771, uno de los centros religiosos más importantes de lo que por entonces conformaba el Obispado de Cádiz. El Archivo Diocesano de Cádiz, con todas las facilidades del mundo que nos otorgó el padre Antón Solé, se convirtió en objetivo de nuestras investigaciones y, como bien conocéis, pues de ahí han salido un infinito número, no, bueno, infinito no, es finito el número, pero es un alto número de artículos, comunicaciones, incluso una monografía sobre la Hermandad de la Santa Caridad de Tarifa y el Hospital de San Bartolomé, en fin, muchísima información. Y enormemente satisfecho de la labor de investigación en el Archivo Diocesano de Cádiz, no ya porque se han publicado artículos, monografías, ponencias, sino porque a mí me ayudó a cumplir con una de las obligaciones básicas que yo tenía entonces al ocupar el cargo de cronista oficial, y era precisamente la de publicitar la historia de Tarifa. Pero además yo le estoy enormemente agradecido a esas investigaciones porque me permitieron salvaguardar y tener como inéditas las investigaciones que estaba llevando a cabo para la elaboración de mi tesis doctoral.
El convento de Santísima Trinidad se levantaba en el solar del actual mercado de abastos. Fue tan centro de estudios como sede de toda una cadena de ayuda a la liberación de esclavos. El trabajo que hoy se presenta no es un trabajo que pone un inicio y un punto y final. Es simplemente un inicio y un punto y aparte. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo que abro es una puerta a la investigación. Ya os he mencionado anteriormente que debido al enorme coste económico me he tenido que centrar en los trinitarios, pero a su vez, dentro de los trinitarios me he tenido que centrar en aquellas partes que he considerado más importantes para realizar una monografía. Queda muchísimo material por investigar, es decir, existen cuatro series de legajos, pero cuando hablo de legajos hablo de montañas de papeles, montañas de documentación, que por su alto coste en la reproducción, pues lógicamente no he podido abordar. Yo soy el autor, pero no el único padre. Una cosa es un manuscrito y otra cosa es un libro. El manuscrito ha debido ser revisado en varias ocasiones, modificando las maquetaciones que habían sido realizadas. Pero y Magenta, y Magenta siempre han estado abiertos a cualquier cambio que se les haya propuesto. Y no han sido solo palabras o algunos párrafos, sino páginas enteras las que se han rectificado, teniendo que remaquetear en varias ocasiones el diseño original. Eso implica un inmenso trabajo y dedicación que ha denotado el cariño hacia mi labor y hacia mi persona, y que yo quiero públicamente agradecer. Yo solamente tengo palabras de agradecimiento. La situación fronteriza de Tarifa, cercana a Marruecos, no escapa tampoco a esta parte de su historia. Criado a Atalaya, se centró más bien en su proceso investigador. Sobre el contenido ya hay recurso escrito, su propia obra. Ahora sí, a esta hora de la noche nos vamos a por unos anuncios publicitarios. A la vuelta conoceremos los detalles que nos presenta en el día de hoy, martes, la pizarra informativa. Hasta ahora. En Pizzería Italia compartimos contigo el sabor de lo auténtico, de nuestras pizzas amasadas a mano y nuestras lasañas y pastas artesanas elaboradas con el mismo esmero desde hace más de 30 años. Ahora en verano abrimos a mediodía todos los días de la semana. Y si no quieres venir, haz tu pedido en el teléfono 956 68 11 44 y te lo llevamos a casa sin pagar más. La calidad en la cocina italiana tiene un nombre, Pizzería Italia número 1. Estamos en la calle Mariano Vinuesa, junto al cuartel de la Guardia Civil. En agosto, días de teatro agradable en el Alameda. Viernes 21 a las 10 y media de la noche se alquila sofá-cama de la compañía Sala Cero. Venta de entradas al precio de 10 euros en la Casa de la Cultura y en el kiosco del Paseo de la Alameda de 10 y media de la mañana a 1 y media de la tarde. En agosto, días de teatro agradable. Organiza Área de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento. En Tarifa Natural somos pioneros en venta al por mayor de frutas y verduras convencionales y ecológicas de toda Andalucía, especias y condimentos, aceitunas y encurtidos, alimentación ecológica y sana, aceites vírgenes ecológicos, fundado en el año 2008. Y en Casa Santiberi somos pioneros en herboristería, alimentos naturales, dietéticos y ecológicos, fundada en el año 1983. Además, disponemos de servicio de consultas de naturopatía y nuevas terapias naturales. Infórmate y pide cita en Casa Santiberi. Tarifa Natural, en el Polígono de la Vega, nave 708, y Casa Santiberi, en Plaza San Martín.
Rosita Confecciones, en la línea de la Concepción, la más amplia variedad en trajes de flamenca, batas rocieras, faldas y corpiños. También trajes para hombre y todos los complementos que necesitas. Modelos desde 50 euros hasta diseños de las mejores firmas internacionales. Siempre adaptándonos a tu bolsillo y con la mejor calidad. Paquita Confecciones, somos un referente en el campo de Gibraltar y la Costa del Sol. Calidad, más de 40 años de experiencia y miles de clientes satisfechos nos avalan. Ven a conocer nuestra amplia exposición y prepárate para la nueva temporada en el Rocío o en la Feria. Estamos en Avenida Torres Quevedo, la línea de la Concepción. Paquita Confecciones. En Rosa Gabriel cambiamos para seguir ofreciéndote lo mejor en ropa de hogar, ropa para mujer, ropa interior, hostelería, puericultura. Estas son nuestras novedades de esta semana. Rosa Gabriel, amar es nuestra razón de ser. Te esperamos en nuestra tienda del mercado de abastos en nuestro horario habitual de lunes a sábado por la mañana y también martes y jueves por la tarde y las 24 horas del día en nuestra página web www.rosagabriel.com. Tires tu frasco vacío de perfume Equivalenza. Son rellenables y con cada recarga te descontamos un euro. En cada frasco está el número de referencia del perfume. ¿Que no recuerdas qué perfume era? No te preocupes. Nosotros miramos el número de referencia y te lo volvemos a llenar con tu fragancia favorita. En Equivalenza todos son ventajas. No tires tu frasco vacío de perfume Equivalenza. Ven a rellenarlo a Batalla del Salado 42, bajo el Hostal Tarifa. Y no olvides, Equivalenza son perfumes de fabricación española. Equivalenza, la más grande casa de la perfumería española. Para Farmacia Centro Terapéutico y Dietético Juan Quintero, tratamiento del dolor, estados de ansiedad, control de apetito, diagnóstico por iridología. También en nuestra parafarmacia podrá encontrar todo lo que necesita para una vida sana y natural. Los miércoles consulta dietética con la nutricionista Azucena Ortega. Para Farmacia Centro Terapéutico y Dietético Juan Quintero. Estamos en Batalla del Salado número 64. Teléfono 655-059482. Hay una alternativa natural y profesional para sus problemas de salud. Instalaciones y suministros Electrovernal. Somos especialistas en montaje e instalaciones eléctricas, antenas de televisión, telefonía y porteros. Realizamos las gestiones para solicitudes de acometidas, boletines eléctricos y cambios de abonado. Instalaciones y suministros Electrovernal. Además, te ofrecemos el más amplio surtido en material eléctrico e iluminación, material para instalaciones de televisión, porteros y videoporteros automáticos, telefonía y aire acondicionado. Instalaciones y suministros Electrovernal. Servicio para averías eléctricas en los teléfonos 627-698141 y 600-4812-98. También te atendemos en el 956-684842 y en nuestra tienda en la calle Mar Adriático, local 4, en edificio Puertas de Europa. Thank you.
Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. La información del tiempo prevista para mañana miércoles y descrita por la Agencia Estatal de Meteorología habla de cambios sustanciales para la jornada de mañana. Las temperaturas oscilarán poco, pero aumentarán las máximas hasta los 27 grados. El viento de poniente pasará a levante sobre las 12 del mediodía. Se alcanzarán rachas de 25 km por hora, es decir, viento del este moderado aún para mañana miércoles, aunque arreciará en jornadas sucesivas. Les ofrecemos ahora el horario de las mareas, el número premiado en el cupón de la 11 y la farmacia de guardia. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Y como siempre, tras la pizarra informativa repasamos titulares. Los socorristas tarifeños salvan la vida a 4 personas en tan solo una jornada de actividad. Fue el pasado 15 de agosto y los rescates acuáticos suman ya 16 en el transcurso de este mes. La parlamentaria Ana Mestre se hace eco de las demandas del Gobierno y pide a la Junta que dé servicios de calidad a la población. El alcalde ha matizado que el éxito del turismo supone un lastre para municipios de menos de 20.000 habitantes. Tarifa Arte 2015 desvela los nombres del jurado que seleccionará las 60 obras finalistas de este certamen pictórico internacional. El próximo día 30 de agosto se cierra el plazo de presentación, pudiéndose firmar hasta 3 trabajos por participante. Y ahora sí, llegamos al final de nuestros servicios informativos de hoy, martes 18 de agosto. Nosotros nos vamos. Como siempre, les esperamos a todos mañana, miércoles, que estaremos aquí juntos de nuevo con Tarifa Noticias. Ahora se quedan en compañía, porque nos quedamos recordando el cierre del aula municipal de flamenco de Facinas, que tuvo lugar hace muy poquito aquí en Tarifa, en el Teatro Municipal Alameda, y el aula que dirige, como saben ustedes, Antonio Cádiz. Nos quedamos con todos ellos, disfruten, buenas noches y hasta mañana. Adiós. We'll be right back.
¿Quieres sacarte el permiso de conducir? Pues ahora es tu oportunidad. Permisos de moto, coche, camión, cursos CAP en formación inicial y continua. Además, también tenemos cursos de manipulador de alimentos y prácticas de reciclaje. Y si necesitas un seguro, tenemos seguros de auto, moto, ciclomotor, vida, hogar, responsabilidad civil, comercios, con la agente auxiliar Elvira Guardia de la Corriduría de Seguros Rodríguez y Alconchel. Trabajamos con las mejores aseguradoras del mercado y con los mejores precios. Estamos en la Avenida Andalucía, local 24A, edificio Castillejos. Teléfonos 956-6275-71, 660-840555 y 675-930933. Pásate y te informamos sin compromiso en tu autoescuela de confianza. Autoescuela Cárdenas te ofrece Tarifa Noticias.